Malcolm es inofensivo. Malcolm es inocente. Malcolm es tímido. Malcolm es amable. Malcolm es un genio y está en la miseria. De un hombre que se asusta de todo. Ya no puedo fiarte más, leche. Hace 3 semanas que no me pagas. A un hombre que no se asusta de nada. ¿Es usted una persona limpia y ordenada que sabe hacer la cama y lavar los platos? Oye, yo solo quiero una habitación. Su vida cambió rotundamente el día que Frank y Judith se instalaron en su casa. Acabo de salir de la cárcel. Si vas a comentarlo por ahí, será mejor que hagamos las maletas y nos larguemos. No os iréis, ¿verdad? ¿Cómo consigues el dinero? No se muevan. Denme la pasta o les levanto la tapa de los sesos. ¡Cuidado, Frank! ¡Detrás de ti! Ese es el truco más viejo del mundo. ¡Casi se desmaya! ¿Qué está haciendo ahora? No lo sé. Es un coche para huir. Andando iríamos más deprisa. ¡Abre la guantera! ¡Bien! ¡Es como una moto! ¡Cuidado! Si al menos hiciera algo productivo, se utilizara el cerebro. En una quedó el trozo de matrícula LDW y en la otra el 073. ¡Que nadie se mueva! ¿Pero qué? ¿Atrás? ¿O disparo? Se puede saber qué te pasa. La poli no sabría dónde encontrarle. Él no sale nunca de su habitación. Sé que estáis tramando algo, así que os ayudaré. ¿A robar bancos? El laberinto de Malcolm. Una comedia llena de proyectos y esperanzas. Juegos de terror. Unos juegos de muerte. Probablemente estemos a las puertas de un nuevo tipo de aventuras. Acceso a entrada terminal aceptado. Están provocando una guerra. El líder Raif Mahdi amenaza con introducir comandos suicidas en suelo americano. ¿Pero estamos preparados para esta clase de terrorismo? Patrulla de fronteras de los Estados Unidos. ¡Alto! Jackson, ¿me recibes? Transmisión simultánea de imágenes. Hemos sido descubiertos y seremos derrotados. Atención, transmiten. Ustedes tomarán el control. Supongo que tenemos que ir asignando asesinatos a otros jugadores. He localizado el punto de transmisión. Eliminen al delegado soviético. Pero, Chris. El papel de un líder sediento de poder que organiza asesinatos políticos. Esta es Dominique. Deben eliminarla en las próximas horas. Me pone el pelo de punta. Adiós, perra. ¡No! Representamos en esta pantalla a un ejército de liberación contra la CIA. ¡Atención! Les habla la Agencia Central de Inteligencia. Cesen la transmisión de inmediato. ¡Ataquen! Adiós. ¡Necesito más hombres! Pittsburgh, adiós. Es una transmisión, localícela deprisa. ¡Anulen todas las órdenes! La espera ha concluido. La hora, nuestra hora, por fin ha llegado. ¡Hurra! Juegos de terror, protagonizada por Edward Albert, Jaffet Cotto y Paul Smith. Juegos de terror no es un pasatiempo, sino una advertencia mortal.
Durante todo aquel tiempo, Alfred mantuvo sus ojos y sus oídos muy abiertos. Encontró por fin la forma de entrar en el campamento. Cuando estuvo muy seguro, regresó junto a sus hombres y los condujo a donde estaban los daneses. Se libró una gran batalla y los hombres de Alfred ganaron. Muy bien, gracias. Eunice, por favor, sigue desde donde lo ha dejado George. Silencio todos. Ya puedes empezar. Es que no sé. Tienes que saber. Página 39, por favor. Robbie, estate quieto. Eunice, estamos esperando. Pero... Un perro. Perro y... No sé. Eunice, tienes que esforzarte más. Tienes que intentarlo. ¿Sí, papá? ¿Dónde está mi comida? Pero si ya has comido. Entonces dame un té. ¿Le prepararás una buena taza de té a papá? ¿Lo harás, hija? ¿Por qué nunca me haces mi plato favorito? Ya lo haré, papá. Eres una buena cocinera, igual que tu madre. Que Dios bendiga su alma. Soy un hombre de suerte. Prometí que no te casarías jamás. Lo harás cuando encuentres al hombre que te conviene. Menos agua. La última vez parecía otra cosa. Y no le pongas demasiada leche. Tu madre sí que sabía hacer bien el té. Y no tardes tanto, date prisa. Pon un poco más de azúcar esta vez. A ver si aprendes, inútil. Toma, papá. Está demasiado dulce. Me va a salir el azúcar por el culo. Eres una estúpida. Lo has vuelto a estropear. Aquí no haces nada bien. ¡Qué dolor! Mi úlcera otra vez y... ¡Gracias a ti! Te gustaría verme en el hospital, ¿verdad? Escucha, Eunice. Hay 500,000 de adultos en este país que no pueden leer. Lo llaman dislexia. Creo que eso es lo que tú tienes. Oh, aquí dice que la dis... ¿Cómo se diga? Es que todo se interpreta al revés. Eso es lo que te pasa a ti, Eunice. Algunas veces es debido a un golpe en la cabeza. ¿Recuerdas que cuando eras niña, Eunice, solías golpear la cabeza contra la pared una y otra vez? No podíamos parar.
Mira, aquí habla de un colegio especial en el que te enseñarían a leer. Los colegios no me gustan. Lo que tú tienes es pereza. Tus maestros decían que eras inteligente. Empezará la semana próxima. Irás al colegio. No, papá, no puedo. Claro que puedes ir. Tráeme una almohada, sé buena chica. Te gustará ese colegio. No voy a ir. Irás, de lo contrario, no volveré a darte dinero. No voy a ir. Prefiero morirme. Si no sabes leer, serás como los monos del zoo. Estás sin civilizar. Eres anormal. Irás, porque yo lo mando. Aquí tienes la almohada, papá. Como los monos del zoo, estás sin civilizar. Eres anormal. Irás, porque yo lo mando. No llores, pequeña. Tenía que ocurrir. Llevaba mucho tiempo enfermo. Tú has hecho lo que has podido. Ahora necesitarás un trabajo. ¿Podría ayudar en la pensión? No, eso no. Pero tía Mary... Necesitas un trabajo para sobrevivir. Es que nunca he trabajado. ¿Qué te parece si te pones a servir? No quiero ser una sirvienta. Bueno, ¿y qué clase de trabajo le gustaría hacer a su majestad? ¿Conducir camiones? Que yo sepa, tú no tienes permiso. Y para examinarte necesitas saber leer. ¿Camarera? Tampoco, porque tendrías que leer el menú. Sé sensata, Eunice. Solo trato de ayudarte, cariño. Oye, hay agencias que mandan sirvientas fuera. ¡América! Tendrás que esperar algún tiempo, pero merece la pena intentarlo. Será un buen dinero que no podrás conseguir aquí. Es estupendo. Limpia, lava, plancha. Nos plancha hasta los calcetines. ¿Y cocina? Cuando llego de trabajar, la cena está en la mesa. Ya aquí mi vida ha cambiado por completo. Como una esposa. Para mí sería fantástico tener una muchacha. Pues dile a George que vas a coger una. ¿Quieres el teléfono de la agencia? Sí. Ya te lo daré. Se especializan en escandinavas y filipinas, pero también tienen inglesas. Bueno, ¿qué piensas? No lo sé. Odio tener un extraño viviendo en casa. Pero una vez en casa ya no es una extraña. Impediría nuestra intimidad. Las inglesas son muy discretas y reservadas. Yo siento que la mía no sea inglesa. Está todo el día contando cosas de Suecia, su país. Relájese, por favor. Doctor Coverdale, su llamada de Londres. Sí. No se mueva. Señora Chichester. Dígame. Hola, soy el doctor George Coverdale. Ah, sí. Oiga, en la agencia me han dicho que usted podría darme referencias sobre Eunice Parsman. ¿Eunice Parsman? Sí, claro. Eunice lleva 20 años aquí conmigo. No quiero que me deje, pero voy a cumplir 87 años la semana que viene y me voy a vivir a una residencia para ancianos. Oh, muchas felicidades. Señora Chichester, bueno, en nuestra familia... En fin, todo esto es un poco difícil para mí. Hasta ahora nunca había contratado una sirvienta y no sé muy bien qué preguntarle. No se preocupe usted, doctor Coverdale. Eunice es la sirvienta perfecta.
Tiene otras dos ofertas, ¿sabe, doctor? Y no sabemos qué puede ser mejor. Si ella acepta, nos gustaría que trabajara para nosotros. Todo cuanto me ha dicho me ha convencido. Los gastos del viaje correrían de nuestra cuenta. Doctor Coverdale, me da la sensación de que Eunice estará muy a gusto con ustedes. Muchas gracias, señora Sissister. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. Adiós. Doctor. Monty. Creo que has conseguido un trabajo en América. Bueno, ahora volvamos a las prácticas. Hola, William. Buenas noches, señor. Buen trabajo. Hola, cariño. ¿Pero qué pasa? No está quemado, solo está muy hecho. Muy bien, muy bien. Tú ganas, tendrás una muchacha. Chicos, la cena estará dentro de 10 minutos. Eunice, vamos a llegar tarde. Aeropuerto. ¿Pero qué haces? No me gusta ir sin dinero por el mundo. Pero ellos te pagarán el viaje y eso es todo lo que tengo para comer toda la semana. No querrás que se sepa que te quedas con la pensión de tu madre, ¿verdad? ¿Cuántos años hace que murió ella? Sí, toma dinero, Eunice. Toma, hija, puedes necesitarlo. Oh, te escribiré muy a menudo. No te preocupes, hija. Bienvenida a América. Espero que te encuentres a gusto aquí. Gracias. ¿La familia con la que estabas tenía que ver con Sir Humphrey Chichester? Creo que sí, señor. Es Norman Smith, el cartero del pueblo. Joan, su mujer, está en la ventana. Norman, ¿puedes mirar si tengo correo? Claro. Venden también algunas cosas, cigarrillos, chocolate, golosinas. Gracias, Norman. Hola, señor Coverdale. Joan, esta es Eunice Parsman. Trabajará en casa. Mucho gusto, Eunice. Ven a verme cuando quieras. Yo siempre estoy aquí. Debe ser la criada. ¡Qué familia! Unos snobs, eso es lo que son. A ti no te importa, Joan. Ya conoces el dicho, Norman. El que avisa no es traidor y yo me entiendo. Aunque los bobos como tú no lo entiendan. Hola, cariño. Hola.
Creo que deberíamos ofrecerle un té. No tenemos té. Le daré café. Pero es inglesa y toma té. Muy bien, compraré mañana. Eunice, la señora Coverdale. Bienvenida, Eunice. Señora. Espero que estés a gusto con nosotros. Gracias, señora. Seguro que sí. Melinda, ven a conocer a Eunice. Hola, soy Melinda. ¿Cómo estás, señorita? Es francés porque nació en Francia. Quieto. Estate quieto. No sabía que tenían perro. Quieto. Oh, es inofensivo. Es el peor perro guardián del mundo. Cuando ve que llega alguien, él se esconde. Vamos dentro. Venga. Hola, William. Hola. Este es William. Nos ayuda un poco con el jardín. En fin, hace un poco de todo. Hola, William. Señor. Como ves, la casa no es muy grande, pero espero que te sientas a gusto entre nosotros. Deberías bajar y saludar. ¿Ya ha llegado la duquesa? Bajaré enseguida. No me importa hacerlo, señora. A mí me gusta mucho cocinar. Maravilloso. Yo odio cocinar. No me importa ir a la compra. Es más, creo que me gusta. ¿Me harás una lista de lo que necesitas o sigo comprando lo de siempre? Lo de siempre. Bien. ¿Puedo ver el resto de la casa? ¿No estás cansada? ¿Has viajado todo el día? Me encuentro bien, señora. Bueno, ¿por qué no? Doctor Coverdale, diga. Este es el estudio. Y sus queridas orquídeas. Conociendo a Andy, ven, te enseñaré la parte de arriba. Dale una cucharada de bicarbonato y si no se la ha pasado dentro de media hora, vuelve a llamar y me acercaré. Hasta luego. Adiós. Este es el dormitorio principal. La habitación de Melinda está al otro lado. Y esta es la habitación de Bobby. Bobby, quiero presentarte a Eunice. Hola, señorita. ¿Cómo estás? Y tu habitación está al fondo. Estarás acostumbrada a algo mejor. Está muy bien, señora. Muchas gracias. Tienes un televisor para ti. Puedes ver un montón de canales porque es televisión por satélite. Eunice, quiero que te sientas en casa. Ordena tus cosas. En casa solo hay 4 canales. Gracias, señora. Me llamo señora. Es muy reservada. El color es bonito, ¿verdad? Mm. Ah. Buenos días, Eunice. Hola, Eunice. Buenos días. Hace un día precioso. Sí, señor. Señora. Gracias. Está bueno, ¿eh? ¿Has dormido bien, Eunice? Sí, gracias, señor. Bien. Señora. Gracias. Huele muy bien, Eunice. Qué rico. ¿Hay más bacon? Sí, señor. Le traeré más enseguida. No has parado de comer desde que llegó. Es una gran cocinera. Señora.
Gracias. Todo está buenísimo. Gracias, señor. Delicioso, Eunice. Gracias, señora. Discúlpeme, señorito. Eunice, todo esto es muy valioso y delicado. Me he dado un buen susto. Ponlo todo donde estaba y ten más cuidado. Su madre me dijo que pasara la aspiradora y es lo que estoy haciendo. Un libro en el suelo. ¿Por qué no los tiras? Era una araña, señorito. No me gustan esos bichos y me sorprendió. No me gusta que me sorprendan. Ah, ¿no? Tendrás que acostumbrarte. Por aquí hay muchas arañas. Es el país. Y nos gusta. Eunice, está riquísimo. Creo que tomaré un poco más. Disculpe, señorita. Hacía tiempo que no comía tan bien. Está realmente delicioso. ¿Cenáis así todas las noches? Si yo lo hiciese, me pondría como un globo. No, mujer. ¿Por qué Eunice no cena con nosotros? Bueno, hija, en Inglaterra no es costumbre que los sirvientes coman con los señores. ¿Pero ahora no está en Inglaterra? No se sentiría a gusto. Papá, somos las únicas personas que conoce. Está sola aquí. Podríamos presentársela a la nuestra. Todavía no tiene amigos. Buena idea. Podemos intentarlo. Eunice, todo estaba riquísimo. Gracias, señora. Bobby, ¿estás ahí? Sí, pasa. Hola. Hola, siéntate. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando mi obra de arte. Ah. ¿A ese chico? ¿Cómo se llama? ¿Qué chico? ¿Sean? Ah, es solo un amigo. ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Has dado el agua? Perdona. Ahora sale hirviendo. Lo siento. Acércame la toalla. Toma. Gracias. Oh, me estoy helando. Cierra la puerta.
Nunca había estado todo tan limpio. ¿Crees que me gustaría Inglaterra, Eunice? No lo sé, señorita. Melinda. Sí, señorita. Estas tortitas están buenísimas. ¿Esta nota es para ti? Se me rompieron las gafas, señorita. No lo sé. Te la leeré. Eunice, para cenar hay cordero en la nevera. Si necesitas algo, que Melinda te dé dinero y te deje el coche. No sé conducir. ¿No sabes? Pues hay 2 kilómetros hasta el pueblo y no hay autobús. No, no importa. Me gusta andar. Tengo una idea. Estoy enseñando a Bobby a conducir. ¿Puedo enseñaros a los dos? Te daré el libro para que estudies. Es muy fácil. Gracias, pero no puedo hacerlo sin gafas. Disculpe, señorita. Te lo voy a solucionar rápidamente. Marta, soy Melinda Coverdale. Hola, Melinda. ¿Cuándo puedes recibir a nuestra chica? Cuando quieras. ¿Cómo se llama? Eunice Parsman. Se le han roto las gafas. ¿Te parece el día 29? Muy bien, de acuerdo. Le espero el 29. Gracias, adiós. ¿Ya podrás aprender a conducir? Es usted muy amable, pero la verdad es que me gusta andar. Eunice, estoy tratando de ayudarte. Vivimos en la misma casa. Me gusta ocuparme de mis cosas. Eunice. Escuche, usted no se ocupe de mí, yo no me ocuparé de usted. De usted y de su hermano. Si no me deja tranquila, hablaré con sus padres. Usted estuvo en la habitación de Bobby anoche. ¿Y qué? Supongo que a ellos no les gustará saberlo. Bobby no es mi hermano. Mi padre conoció a su madre hace 6 años. Eres mala. Eres mala, Eunice. Lo siento, Melinda. He cerrado para que no entre Eunice. Hablando de Eunice. Bobby, piensa que tú y yo dormimos juntos. Ha intentado chantajearnos. Me ha dicho que se lo dirá a nuestros padres si intento meterme en su vida. Que hablará con ellos sobre nosotros. Me preocupa, Bobby. Si se le ocurre hacerlo, solo conseguirá que se disgusten. Puede que tenga razón. No entiendo por qué ha actuado de un modo así. Me parece ridículo. Melinda, tranquilízate, no pasa nada. Melinda, escucha. Yo no soy tu hermano. No, ya lo sé. Es que, no sé. Es complicado. Adiós, Bobby. Creo que este pantalón ha encogido. Vamos, George. ¿En el armario ha encogido? Es la comida de Eunice. Tendremos que vigilar un poco. Eso es verdad. Me encantaría hacer un viaje todos. Toda la familia. ¿No te gustaría? Sí, pero no nos podemos ir de vacaciones así como así. ¿Por qué no? Podríamos ir a México. Bueno, no veo la razón. Los chicos no perderían muchas clases si nos vamos solo una semana. Pero a Eunice no podemos dejarla aquí sola. Para eso la tenemos. Ella cuidará de la casa. ¿Y si pasa algo? ¿Puede romperse una cañería o cualquier otra cosa? ¿Cuándo fue la última vez que pasó algo así? Podemos dejarle una lista de números de teléfono y William estará aquí por si le necesita. Ah. Siempre me convences. (Risa)
Bien, Eunice. Nos vamos a México una semana. Estoy seguro de que podrás arreglártelas. Ven aquí. Fuera. No olvides lo que te he dicho. Quita los caracoles todos los días. Se comen las hojas. ¿No debería hacerlo el jardinero, señor? Confío en ti, Eunice. Cuídame estas maravillas. Yo las vine a hacer. Esta tardó 7 años en echar flores. Ah, estas plantas son como mis hijos. Las cuidarás bien, ¿verdad? Sí, señor. Está todo detallado. La marca azul, regar una vez a la semana. La marca amarilla, no regar porque la planta está descansando. Y la marca roja, solo pulverizar. Si lees atentamente mis instrucciones, todo irá bien. ¿Irá bien? Ah, les encanta la música. De hecho, crecen mejor cuando suena. Mozart es su favorito. Con Puccini se ponen mustias. Seguro que todo irá bien. Continuemos repasando el alfabeto. Primero, se hace un pequeño círculo. Así. Después, una línea recta hasta el círculo. ¿Qué letra es? B. Eso es la B. D de dado. De doctor. Hola, Eunice. Esperaba que vinieras algún día. Ya sé que estás sola en esa casa tan grande. Iré a hacerte una visita en cualquier momento. Hola, Eunice. Hola. ¿Vienes a comprar algo? ¿Qué necesitas? Un poco de chocolate. ¿Chocolate? ¿Sabes que el chocolate puede crear la misma adicción que la heroína y a veces hace que salgan granos? Pero a mí me gusta. Bueno, a ti no creo que te perjudique. Además, no tienes problemas de peso. Hay que ver la cantidad de porquerías que les ponen a estas cosas. Monoglicéridos, sodio, citratos... No tienen ni un producto natural. A mí nunca me ha gustado comer estas porquerías. A Norman le encantan. Se pasa el día comiéndolas. Adiós. Adiós.
Voy a llevar la casa a Norman. Ha venido andando y hace frío. Joan, todavía no hemos comido. Dile que espere y la llevas luego. Vuelvo enseguida. Eres muy poco hospitalario, Norman. Deberías leer la Biblia de vez en cuando. Y si no comemos, no pasa nada. Sube. No se preocupe por mí. No me preocupo. Voy hacia tu casa. Gracias. Toma. Un mensaje de bienvenida de mi religión. Muchas gracias. Nunca he visto esa casa por dentro. Puede usted venir cuando quiera. Es enorme esa casa. Tiene que costar mucho dinero mantenerla. Joan, a lo mejor puede usted ayudarme. No sé por qué, pero el televisor no funciona. Puede que sea un fusible. Lo miraré. Me alegra haberte conocido. Eunice, podemos ser buenas amigas. ¿Podemos ayudarnos? Sí. Puedes hacerme un gran favor, ¿sabes? Oye, la próxima semana hay un servicio especial en mi iglesia y todo el mundo lleva a un invitado. Y me gustaría llevar a alguien agradable. Y a Norman no le gustan mucho esas cosas. Yo no soy muy religiosa. Lo siento. Bueno, lo pensaré. ¡De aquí! ¡Fuera! ¡Sal de la casa! ¡Vamos! ¡Fuera!
Lo siento. No quería asustarte. Creí que era un ladrón. Como no contestabas, pensaba que te había pasado algo. Eunice. Te he cortado un poco de leña. Vi el humo por la chimenea y pensé que se te podía acabar. Gracias. Bueno, esa no es toda la verdad. Estás muy sola. Y pensé que agradecerías un poco de compañía. Cuando el gato no está, se divierten los ratones. ¿Quieres que hagamos de ratones? Te he visto desnuda. Estabas muy guapa sin ropa. ¿Qué más ha visto? ¿Qué más? Será mejor que sepáis. ¿No quieres que tomemos una copa juntos? ¿O un café? Hace mucho frío fuera. Estoy muy ocupada. ¿Dónde te dejo la leña? Déjela, si quiere, en la puerta de atrás. ¿Qué te ha pasado en la mano? Nada. Sales muy poco, Eunice. Por eso he venido a verte. Muy bien. Pero el dinero no da la felicidad. Oye, ¿por qué no me enseñas el resto de la casa? Bueno. Anda, vamos. Nunca me ha gustado la gente rica. Con la mitad del dinero que se gastan en ropa, se podría alimentar a los niños de Etiopía. Por favor, déjelo donde estaba. ¿Cómo puedes aguantarlos? Estarán todo el día dándote órdenes y haciéndose los importantes. Esa Jackie, con sus joyas, sus uñas largas, es una vaga de tomo y lomo. ¿A usted no le gustan? No, me dan asco. Oh. Él lleva cuernos. Y ella toma la píldora. Ya lo sé. No importa, la ceniza es buena para las alfombras. Ella dejó a su marido por George. Yo no soy nadie para juzgar. Pero bien claro lo dice la Biblia. Cuando estás con un hombre divorciado, cometes adulterio. Ellos ni siquiera están casados. Entonces, ¿qué son? ¿Pecadores? Eso es. ¿Dónde está el perro? No lo sé. Por supuesto, ellos no pueden tener un perro cualquiera. Tiene que tener pedigrí. Eunice, ¿has pensado lo de la iglesia? Todavía lo estoy pensando. Ya veo que te has hecho amiga de John Smith. Debes tener cuidado. No es como tú. Tampoco es una señora, ¿sabes? Antes fue Bueno, tenía muy mala reputación, ya me entiendes. Ahora se ha vuelto muy beata.
¿Tash? ¡Tash! ¡Cuánta nieve! ¡Tash! ¡Hogar dulce! ¡Tash! Bobby, tu sombrero. Entremos, hace frío. Dame, con todo esto en las manos no puedes abrir la puerta. ¡Tash! ¡Aquí estás! ¿Qué pasa, bonito, eh? ¡Estás hecho un asco! ¿Eunice? Se habrá pasado todo el tiempo limpiando. Ay. No, aquí no. ¿Eunice? ¿Dónde estará? ¡Jackie! Oh, George. Tus orquídeas. Dios mío. Están muertas. Ha destrozado mis plantas. Oh, George, lo siento. Voy a despedirlas. Cállate, George. Puedo oírte. Que me oiga, no me importa. George, las orquídeas son muy delicadas. Podía haberle pasado a cualquiera. No seas duro con ella. Le dejé instrucciones muy claras de cómo debía cuidarlas. Actuado como un irresponsable. Lo único que tenía que hacer era seguir mis instrucciones. Por favor, perdónala. Aquí está la consulta del oculista. Te recogeremos dentro de una hora. No se preocupe, señora. Puedo volver sola. George, me prometiste que le darías otra oportunidad. Norman, estas cartas han sido abiertas y vueltas a pegar. Y mira, aquí hay un pelo pegado. ¿A mí qué me cuenta? Esta es la tercera vez que pasa. ¿Sabes que abrir el correo ajeno es un delito? Te lo advierto. O hablas con tu mujer en serio o tomaré medidas legales. Psst. Hace tiempo que no pagan los recibos del teléfono. Ya me he cansado, Joan. Se acabó. No podemos cerrar la oficina de correos. Es todo lo que tenemos. ¡Hablo en serio! Si no dejas el correo en paz, yo me voy. ¿Buscarás otro empleo? Me iré, Álvaro. Tengo la obligación de hacerlo. Es mi deber, Norman. Es un pecador. Está revolcándose en el barro con esa mujer. Y hasta que no se casen, tengo la obligación de vigilarlos porque soy una enviada del Señor. ¿Por qué sabes que no están casados? Tengo mis medios. Ten cuidado con el pelo, Álvaro. ¡Abandona el pecado, George Coverdale! ¡Vuelve al camino del Señor! Estás viviendo en el mundo de Satanás y Dios se vengará. ¡Pobres de los pecadores! ¡Satanás ha llegado a su fin! ¡Nos vengaremos en el nombre del Señor! ¡Nos vengaremos en el nombre del Señor! ¡Pobres de los pecadores! ¡Pobres de los pecadores! ¡Pobres de los pecadores! Consulta del doctor Batlin. Soy Eunice Persman. Ah, sí. Tiene hora para esta tarde. Lo siento, no puedo ir. Tengo un terrible dolor de cabeza. Bien, señorita Persman. Llámenos cuando quiera. Perdón. Hasta luego, Bobby. Hasta luego, mamá. Eunice, aquí tienes la lista de la compra. Mira si está todo. Sí, señora, está todo. Muy bien, que tengas un buen día. Gracias. Vamos, querida, llegaremos tarde. Ya estoy, George.
¿Cuánto tiempo sin verte, Eunice? Son $2.50, por favor. Oh, es muy caro este chocolate. Me han hablado sobre usted. Bien, supongo. Pues la verdad es que no lo sé. Me han dicho que solía usted ir con hombres por dinero. Sí, es verdad. Yo era una pecadora. Caí en el pecado. Pero un día, el Señor me llamó y yo oí su voz. ¿Y Norman lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Dejé mi alma al descubierto. Y así, todos aquellos que se arrepienten saben que el Señor puede perdonarlos. ¿A ti también, Eunice? Tú tienes que tener pecados que te gustaría confesar. ¿Pecados? Todos tenemos algo que esconder, alguna pequeña indiscreción. Esta puede ser tu oportunidad. Puede que habiendo podido hacer el bien, por alguna razón no lo hiciste. O que pudiendo ayudar a alguien tampoco lo hicieras, ¿entiendes? Tu vida puede cambiar ahora, si confiesas tus pecados. Joan, he venido a comprar unas cosas. Aquí está la lista. No he traído las gafas. Yogures de fresa, queso y comida para el perro. ¿Qué buscas? El boletín médico. Eunice me dijo que estaba aquí, pero no lo encuentro. Ella no miente. Seguro que no se ha ido andando. Eres demasiado duro. Siempre trajina de un lado para otro. Si por lo menos me dejara leer las cosas antes de tirarlas. Esa chica se está convirtiendo en un calvario. Eso no tiene sentido. ¿Por qué la defiende siempre? No lo hago. Antes esta casa era una delicia. Era un completo desorden. Bendito desorden, si se vive feliz. Si volviéramos al desorden, yo no sería feliz. Hablaré con ella. No cambiará nada. Pues despídela entonces. Eunice, el traje está sin planchar. ¿No viste la nota? Estoy preparando la cena. La cena puede esperar. Es que no puedo. Lo haré mañana. Lo necesito ahora, Eunice. Plánchalo ahora, ¿quieres? ¿Me estoy volviendo sordo o es que no me has contestado? Sí, señor. Este desde pueblo está pasado. En un valle muy hermoso. Hermoso en muchos sentidos. He oído decir cosas a la gente que me preocupan. Es Eunice Parchman. No me extenderé hablando de todo lo negativo con lo que debemos enfrentarnos. Nunca un miembro de nuestra comunidad ha sido arrestado. Nosotros no bebemos, no fumamos, no consumimos drogas. Somos unos buenos ciudadanos. Muy buenos. Pero hay alguien entre nosotros que tiene el alma enferma. En la cocina tiene una tostadora con la tapadera amarilla. Hay alguien que tiene un terrible pecado que confesar. Ven, hermana, y libera tu corazón ante el Señor. ¡Oh, Señor, he pecado! ¡He pecado! Tuve relaciones sexuales con cientos de hombres. Me presté a todo y cedí a todos sus deseos. Solo por dinero. Por el dinero que mi marido no tenía.
Yo no soy muy religiosa, pero a mi marido le gusta que le acompañe. Yo nunca lo he sido, pero ahora me empieza a interesar. De todas las almas sucias. Perdóname, señor, me arrepiento de todos mis pecados. Todos los días tiene que hacerlo. Quédate a tomar el té. Me gusta el color de tus uñas. Es fucsia. Eunice, ¿puedo hablar contigo a solas? Sí, señor. ¿Qué tal, George? Dile lo que sea delante de mí, a ella no le importa. Cállate, Joan. Eunice, tus amigos no me importa quiénes sean, pero esta es mi casa y Joan no me gusta que venga. Su mujer me dijo que considerara que esta era mi casa. ¿Cómo te atreves a decirle que no traiga a sus amigos aquí? La tratas como si ella fuera inferior. ¿Quién te da el derecho a tener sirvientes, a darles órdenes como si fueses un rey? Joan, por favor. ¿Crees que eres diferente? ¿Que tu mierda no huele? La venganza será mía. Tengo que vengar al señor. ¡Fuera de aquí! Romanos 12:19. Asqueroso. ¿Cómo se atreve a inmiscuirse en nuestra amistad? ¿Ya oíste al pastor, Eunice? Estamos rodeados de enemigos y George Coverdale es uno de ellos. No se lo consentiremos. Nos veremos dónde y cuándo queramos, ¿verdad? Sí, por supuesto, Joan. El precio del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Bueno, vamos a limpiarlo. Todo está listo para servir. Yo tengo que irme. ¿Irte? Me han invitado unos amigos a pasar la Navidad con ellos. Pero tenemos 30 invitados. Necesito que me ayudes a servir. No me lo dijo, señora. Solo me dijo que cocinara. Claro. Debí habértelo dicho. Tienes derecho a celebrar la Navidad como quieras. Ya me arreglaré. La próxima vez, avíseme. Sí, claro. Cariño, ¿qué pasa? Juni se va a pasar la Navidad con unos amigos. ¿Qué se va? ¿Y los invitados? ¿Quién servirá la cena? Ya nos arreglaremos. ¿Te gusta tu regalo de Navidad? Es precioso. Muchas gracias. ¿Has leído lo que pone la tarjeta? Oh, yo también tengo un regalo. Lo he hecho para ti. A ver... Es preciosa. Muchas gracias. Me alegra que te guste. Mira, tengo algo más para ti. Te da un toque de color. Gracias. Quítate las botas, Norman. Lo estás llenando todo de barro. ¿Ya has pensado lo que vas a hacer para la cena de Navidad? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer, Norman? ¡Poner pimienta en tu lengua! Era solo una broma, Norman. Ya conoces mi sentido del humor. Eunice y yo nos vamos a la iglesia. ¿Por qué no vienes con nosotras? ¡Norman! ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? ¿Eh? ¿A dónde vas? Supongo que no irás al bar a beber como siempre y luego volver borracho. ¡No te vayas! No pretenderás hacerme una escena en Navidad. No
Te vas a ir, ¿verdad? Ven a la iglesia. ¡Maldito Norman! ¡Apestas como un cerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quieres dejarla tranquila, cabrón, hijo de puta? No te metas en lo que no te importa. Me pones enfermo, te comportas como una bruja. Quédate con ella, dicen que las brujas se atraen. Y las dos os habéis encontrado. ¡Norman! ¡Norman, no me dejes! ¡No me dejes, Norman! Estés donde estés, te encontraré, Norman. Me has salvado la vida, Eunice. Con la ayuda de Dios, por supuesto. No parece que tengas tanta fuerza. Crecí en un barrio muy conflictivo. Cuando peleo, me divierto. ¿Te pegaban de pequeña? Mi madre me pegaba por cualquier cosa. Cuando mi padre llegaba, ya no me pegaba. A él no le gustaba que me pegase. Yo siempre le esperaba. ¿Cómo son? Murieron. ¿Los dos? ¿Sabes una cosa, Eunice? El fin del mundo llegará muy pronto. No podemos dudar que Dios defenderá la verdad. El día del juicio final, ¿a quién crees tú que salvará? A sus mensajeros, como yo, y a sus seguidores, como tú. Antes era Norman, pero ahora serás tú. Tú y yo estaremos preparadas. Ya verás lo que tengo. Es maravilloso, ¿verdad? Nadie nos podrá arrebatar lo que es nuestro. Ven, te enseñaré. ¿Qué te ha pasado en el ojo? George Coverdale me pegó. Me echó de su casa. Mira. No le gusta que seamos amigas. Es inglesa y quiere ser enviada de Dios. ¿Por qué no vienes a verme? ¿Comemos juntas mañana? Bueno, es que últimamente estoy muy ocupada y no voy a poder. Acabará muy tarde la reunión, Eunice. ¿Por qué no te quedas a dormir aquí? Te llevaré a casa por la mañana. Creo que podemos hacer algo con tu pelo. Sí, te llevaré a mi peluquería. ¡He ganado! ¡Anda, vámonos! ¿No quieres el premio? ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué lo has hecho? Gracias, Melinda. ¿Qué es? Un llavero. Si no lo encuentras, das un silbido y suena. Y también otro regalo. Toma las llaves de mi coche. Lo necesitarás si quieres ir a verme. ¿Ir a verte? Iré a otra escuela el próximo semestre. ¿Por qué? Bobby, ya sabes por qué. No puedo estar aquí. Te echaré de menos. Nuestros padres no saben nada. Pero alguien los verá tarde o temprano. Deberíamos hablar con ellos. Mi padre se pondrá furioso. ¡Mira a nuestra Cenicienta! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero dónde va así? No se te ocurra decir que la llevamos. ¿Yo? ¿Pero qué dices? Vámonos.
nos ha visto. Qué asco. Hay que llevarla. Oh, Melinda. Yunis, sube, te llevaremos. Te está muy bien el pelo así. Gracias. ¿Has visto el llavero de Bobby? Cuando silbas suena. Así no se pierde nunca. ¿No dijiste que no podías leer sin gafas? No leo. Solo miro las fotos. ¿Miras las fotos sin gafas? No sabes leer, ¿verdad? ¿Te han descubierto, Yunis? ¿Por qué inventaste la historia de las gafas? Por favor, no se lo digan a sus padres. Me despedirían. Haré lo que me pidan. Lo que sea. Pues lo mejor que puedes hacer es irte a trabajar a otro sitio. Bueno, díganselo si quieren. Pero yo les voy a contar lo que pasa entre ustedes. Oh, seguro que les gustará mucho saber lo que a sus espaldas están ustedes haciendo. ¡Bichos asquerosos! ¡Asquerosos! ¡Asquerosos y repugnantes bichos! Ya lo saben, Yunis. Melinda, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa con la confianza que me tenías? No puedo entenderlo, hija. Sabía que te iba a ser difícil. Nosotros tampoco lo entendemos, pero no lo podemos evitar. Creo que lo mejor es que me vaya el próximo semestre. Vamos a dejar pasar un tiempo. Bueno, si eso es lo que quieres, respeto tus deseos. Es una buena idea. Pero mientras sigáis estando en casa, me gustaría que nos tuvieseis el respeto de siempre. ¿De acuerdo? Sí. Te quiero mucho, hija. Yo también, papá. ¿Pasé? Yunis, tú y yo tenemos que hablar. Nos has mentido y has intentado chantajear a Melinda. No es que apruebe su comportamiento y el de Bobby, pero tu conducta es intolerable. Y quiero que te marches de esta casa. Francamente, Yunis, debería haberlo hecho mucho antes. Pero no sé dónde voy a ir. Puedes quedarte unos días hasta que encuentres dónde vivir. Te daré paga doble y buenas referencias. Pero no ocultaré a nadie que no sabes leer. Así nadie me dará trabajo. Eso deberías haberlo pensado antes. ¿Solo porque se te quemó la cena? Sí. Debería darles vergüenza. Después de todo lo que has hecho por ellos, seguro que encontraremos otro trabajo para ti en este periódico. Oye, mira lo que dice aquí. Se necesita empleada para familia con dos hijos. No, ya basta de niños. Se necesita muchacha para matrimonio mayor. Eso me gusta más. ¿Diga? ¿Hola? ¿Sí? Discúlpeme, la llamo por el anuncio del periódico. Me gustaría concertar una entrevista. ¿Qué día le viene a usted bien? ¿El viernes? La dirección es Avenida Inster 23. ¿A qué hora vendrá? A las 6. ¿Cómo se llama? Yunis Parchman. ¿Yunis Parchman? Hasta el viernes. Oye, Yunis, ¿por qué no te quedas unos días conmigo hasta que empieces a trabajar? ¿Podemos ir a recoger tus cosas después de los oficios? Muy bien. ¿Y
Y como esta noche es fin de año, lo vamos a celebrar a lo grande. Tocas de maravilla, cariño. ¿Cómo va todo? Lo están pasando todos muy bien. Eso espero. ¿Qué pasó con los pingüinos? ¿Estás contando tu historia de los pingüinos? Sí. Te gustará, Larry. Te espero aquí. Ve a buscar tus cosas. Te vas a helar. Es mejor que vengas conmigo. Echaré un vistazo. Mira, la he traído para defendernos. Tiembla, pequeña. Soy terrible cuando la tengo en los moros. Prepararé un poco de té. Muy bien. ¡Todo el mundo preparado! 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo! Eunice, ¿qué pasa si viene George? Nos lo tomaremos arriba. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! Ven aquí, perro. Ven. Aquí, cerrado. Eso es. Sabrán quién ha sido. ¿Qué más da? ¿No te han echado? Es verdad. Señor. Buenos días, señora. Oh, ¿qué prefieren? ¿Leche o limón? Oh. Llamar a la policía, seguro. Nosotras no hemos venido. ¿Tienes algo para cortar cables? ¿Por qué? Ya lo verás. Le sorprenderemos cuando menos se lo espere. ¡Espere! ¡Le sorprenderemos en su lecho de muerte! ¡Le asustaremos! No, no grites, pueden oírte. ¿Qué es Eunice? ¿Qué es George? Un pecador.
¿Y nosotras? ¡Mensajeras de Dios! ¡Exacto! Yo soy el instrumento de su venganza. Llevo su espada en la mano izquierda y su lanza en la derecha. Ha sido una fiesta estupenda. Muchas gracias. Gracias, George. Feliz año. Larry, feliz año nuevo. Adiós, Jack. Hasta adiós lunes. Y gracias. Adiós. ¡Feliz año! ¡Uy, qué frío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quieres un poco más de champán? En la caja de las herramientas. Bien, sujeta esto. Voy a cortar los cables. ¿Cómo hacen en la tele? Sí. En el piso de abajo. Así no podrán llamar a la policía. Se está calentito, ¿eh? Toma, cariño. Gracias. Por nosotros. Tendremos que limpiar nosotros. Necesitamos otra, Eunice. No puedo creerlo. Bobby se dispone a ayudar. Insólito. Vamos allá. Las copas a la cama. Ya recogeremos mañana. Sí, papá. Caerán como cerditos. Se asustarán mucho. Se van a quedar de piedra cuando nos vean tan organizadas. ¿Qué haces aquí? Baja ese arma o llamaré a la policía. Los pecadores deben morir. Estáis locas las dos. Deja ese arma, ¿quieres? Toma. Ya está. ¿Por qué? Nunca les importe nada, ¿verdad, señora? Yo iré por detrás. Bobby, Bobby, tengo miedo. ¡Cállate! Se acerca, Bobby, viene por detrás. ¡Ven, corre! ¡Ven, escóndete! ¿Bobby? Sombrero. No lo llevaba. Sí, el sombrero de lana. No me acuerdo. Te lo habrás dejado allí. Ve a buscarlo. Pues... será una prueba. Lo cogeré. ¡No!
mundo tiene que saber lo que hemos hecho. Pero, Joan, iremos a la cárcel. Bueno. ¿Y cómo haremos el trabajo del señor? Sí, es verdad. Tiene razón. Iré a buscarlo. ¿Por qué lo hizo? Tenía mucho temperamento y era una bocazas, pero nunca pensé que pudiera matar a nadie. Pudo ser un error. Pudo no ser ella. Seguro que fue otro, un extraño. Pudo ser un vagabundo que iba a robar. Estoy muy cansada, Norman. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Gracias, Eunice. Gracias. Señora. Gracias. Está buenísimo. Norman. Eunice, te llamó un tal Norman Smith. Dejó su teléfono.